tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Aquí estamos empezando nuestro programa de los sábados de 13 a 15, en un día de mucho calor. Ahora Marina va a contarnos un poco la temperatura, pero parece el peor día de enero. Bueno, voy a empezar a saludar a todo mi equipo, a toda mi gente, a Javier Martínez en la operación técnica, que ya está trabajando en la radio desde hoy. Así que gracias, como siempre, a Javier por su gran trabajo y apoyo al programa. A mi productora, Rodrigo Cataño. ¿Cómo andás, Rodrigo? ¿Cómo estás, Macu? Qué placer saludarte también a Marina y a los oyentes. Igualmente. Bueno, ¿cómo venimos hoy? ¿Qué tenemos, deporte? Hoy tenemos deporte, Macu. El torneo de la Copa de la Liga, con 4 partidos, entre ellos Racing y también River. Bueno, qué interesante. Racing, ¿a qué hora juega? A las 7, ¿no? 19:20 va a estar recibiendo al Aldo Civi de Gago. Si no tengo la suerte de que alguien me invite a comer, como me suele ocurrir, que por ahí algún amigo, alguna amiga, algún hermano me dice, che, venite. A las 7 de la tarde, después de correr, tranquilo, estoy mirando a mi academia. Y si no, bueno, lo miro donde esté, y si no, me lo pierdo. No estoy muy entusiasmado con el equipo de Pizzi. Es una... Yo siento que Pizzi me parece que mucho no va a durar en la academia. Pero bueno, vamos a ver. Hay que darle tiempo, Marco. Sí, lo que pasa es que yo lo veo a Pizzi y veo como San Lorenzo, ¿viste? Cuando se fue, estuvo 2 veces más. Después que salió campeón, ¿no? ¿Viste? Estuvo 2 veces más, no sé cuánto, y se... Lo veo y veo que como que se va, como que está diciendo Pizzi renuncia, ¿viste? Como pasó en San Lorenzo. Es verdad. Bueno, verdad. Después hablaremos de eso, Rodrigo, querido. Marina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Macu, buenas tardes. Feliz sábado para vos, para Rodrigo y para toda la gente que está allí del otro lado. 23 grados. Recién, Macu, me preguntabas, un solazo a pleno en la ciudad de Buenos Aires. Qué bien. ¿Cómo saliste con toda la energía? Nosotros con Rodrigo estábamos para abajo y tiraste allá arriba. Hoy sol toda la tarde, Macu. Si vas a ir a correr a la tarde, 24 grados para hoy y a la noche 20 grados, tranqui, pero bien de verano. Yo voy a Ocampo, que ahí está Aldo Jiménez, que es mi personal, y aparte estoy invitado. La verdad que voy, es un lugar encantador. Extraño mucho, claro, los hoteles. Yo fui muchos años al Hilton y los hoteles en el fin de semana... tienen abierto, bueno, no ahora justamente, no precisamente en 2020 y todo este tiempo, pero antes del 2020, en épocas normales de la vida, sí. Los gimnasios de los hoteles, en el caso de Hilton, estaba abierto hasta las 10 de la noche. Entonces eso me solucionaba mucho por si el sábado tenía algún compromiso o algo, porque hay veces que he llegado 8:30 a correr una hora y salir, viste, para bañarme en casa, una cosa así. Claro. Y ahora no, el gimnasio de que voy a las 6 de la tarde cierra, así que probablemente tengo que tomar mucha fuerza después de las 3 y decir, bueno, me voy ya, así a las 6 estoy listo. Pero bueno, ahí estamos, hay que cuidarse porque la vida... nos enseña que cuidando el cuerpo uno también cuida la mente, así que claro. Hay que cuidarla. Bueno, un segundo para hablar de Ginés González García, que ayer dio un paso en falso y le pidieron la renuncia. En principio la renuncia del presidente, que le pide el presidente, nunca estuvo tan seguro el presidente, y uno se pregunta entonces inmediatamente, sin preguntarse, no hay que entender nada casi de política para darse cuenta que la iniciativa de pedir la renuncia de Fernández a Ginés lo hizo por sí solo, porque sabemos que Cristina, si hubiera sido un ministro de ella, se hubiera opuesto y él no hubiera tomado la decisión tan rápido. Si hubiera sido Guado de Pedro, por ejemplo, no lo echan, pero ni tirándole una bomba a la Casa de Gobierno, más o menos. Entonces, trató de mostrar su personalidad al presidente, acotada, porque... sabemos que Cristina maneja todos los hilos, pero con este ministro ya estaba cascoteado. Así que ayer, casi sin preguntarle a Cristina, le habría pedido la renuncia. El año pasado, con unos amigos políticos que me invitaron, uno muy joven de Bolívar, que vive en Pinamar, y bastante amigo de Ginés. Ginés tiene una parte que me cae simpático porque es de Racing. No podés estar bien con una persona porque sea de tu mismo club, pero lo cuento.
Y les dije, che, Ginés va a estar complicado, ¿no? Había tuve una historia de Ginés con Kirchner que lo bancaba. Me acuerdo cuando tomó juramento Fernández a todos sus ministros, Ginés fue uno de los más aplaudidos, muy respetado por todo el mundo, ¿no? Y muy respetado por toda la gente en ese momento del incipiente gobierno. Después, claro, es como decir, nos preparamos, hacemos un equipo en la radio para jugarle a, qué sé yo, a otra radio. Y cuando a los 3 días nos dicen, no, no van a jugar contra un equipo de otra radio, van a jugar contra la primera de Independiente o de Boca. Eso es lo que le pasó a Ginés cuando se puso a gestionar su ministerio y se le vino el coronavirus. O sea, le apareció un equipo que no estaba a la altura de él de enfrentarlo. Así que bueno, en principio me parece que después es la vacunación VIP, abrir ese lugar para VIP en cuanto a la consideración de la gente ha sido abrumadoramente negativo porque ya sabemos que hay 50.000 muertos y que la gente se está anotando, haciendo de todo para poder anotarse para vacunarse y ahí no deberían existir los privilegios. Lamentablemente existieron. Lo de Carla Bisotti ya se veía venir hace... ¿Cuánto? 9, 10 meses que Carla Bisotti es la que habla, es la que decide, es la que viaja. O sea, básicamente no le estaban pidiendo la renuncia a Ginés por una cuestión de amistad. Y si querés, ponele de historia. Pero básicamente de amistad, nadie se animaba a pedírsela. Buah. Esto fue lo que colmó. Y lo de Berbisky ni hablar, ¿no? Mirá que yo con Roberto, ¿cómo se llama el dueño del destape, el Navarro. Con Navarro, mirá que con Navarro no coincido en nada. Ayer Navarro lo echó de la radio y coincidí en todo, ¿no? En todo lo que hizo. Así que lo de Berbisky, un papelón, ya él sabía que Clarín tenía el dato que él se había vacunado. Entonces, en un acto desesperado, llamó a la radio y pidió... No, no pidió. Llamó a la radio y dio la noticia y los interlocutores, los periodistas, se rieron de la situación, ¿no? Eso lo envalentonó y contó todos los detalles. Así que, bueno, eso Navarro debería saberlo también, que al contarlo estaban todos muy contentos de que haya hecho esa, entre comillas, travesura. Así que, bueno, con todo, está hablando todo el mundo de esto, no hablo más nada, porque realmente, o sea, ya está. O sea, es una vergüenza total y, bueno, lo de Carla Bisotti me parece que es una buena... y posible ministra, hay que ver cómo sigue toda la situación. Y bueno, yo lo único que digo es que acá llegaron 500.000 vacunas y en Chile ya vacunaron a 2 millones de personas hace 2 o 3 días. Así que bueno, pero bueno, hoy tengo un programa muy lindo, tengo una persona ya invitada que es un lujo, un lujazo, está en línea. Después de Rosendo, entonces, voy a hacer la presentación, así no lo hago esperar. Pero Rosendo Fraga es historiador, es una persona iluminada, es un intelectual, es un periodista también, sus clases ahí en Perfil están siendo importantes, pero es un hombre interesantísimo para conversar sobre todo esto. Hola, Rosendo, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Qué tal, Macu? Gracias por llamarme. Placer enorme, un placer enorme. Le quiero contar, si vos me permitís... Rosendo, sí. A la gente que la última vez que te vi, pasé por una mesa en que vos estabas, no vamos a decir el lugar, con un grupo de personas, estabas hablando, yo pasé y me fui, pero a la hora y media volví y todos estaban en la misma posición prestándote atención. Así es, conversábamos de historia. Y me imaginé, o de historia o de política, y te cuento una cosa que me dio una envidia por tus interlocutores, por la gente que estaba ahí, porque dije, cómo me gustaría estar escuchándolo a Rosendo en este momento. Bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, a ver, te puedo aprovechar con este tema, Rosendo, el tema de este de Ginés. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cuál es tu opinión? Mirá... Desde cierto punto de vista me sorprenden porque desde hace 2 meses que en todo el mundo se producen episodios de este tipo. España, Italia, alguna en Francia también. Es decir, el tema de, yo te diría, las excepciones en términos de vacuna para conseguirla es un tema en todos lados. No quizás tanto
y hay renuncias en todos lados. Pero quizás acá el punto es lo que lo subraya, lo destaca, bueno, que el mismo Ministerio de Salud se hagan este tipo de cuestiones, ¿no es cierto?, que violan las propias normas establecidas por el Estado para la vacunación. Lo que está recibo en las últimas 24 horas es que esto en la opinión pública ha tenido un impacto grande. Y que no sabemos muy bien cómo se va a procesar esto, ¿no es cierto? Este es el punto, es un impacto grande. Creo que desde que asumió Alberto Fernández hasta 14 meses hasta hoy, este es el problema político, digo, porque finalmente es político, ¿no es cierto?, más complicado que ha tenido que enfrentar. Y entonces ese es el contexto, el presidente que tiene que ser muy cuidadoso con, yo te diría, las medidas que va a tomar, cómo lo va a enfrentar, la clarificación de las responsabilidades en el tema, y en fin, crisis política más grave del gobierno en 14 meses. Impresionante lo que decís. A ver, yo tenía, tomo como gran dimensión el problema de lo que ocurrió, pero no tenía este panorama de lo que acabas de contar vos, como que ha sido el problema más grave político del gobierno. Interesante tu opinión. Hola. Te quiero preguntar esto, porque obviamente que Carla Bisotti era la sucesora más preparada para esa cuestión. Ya de hecho, ya hace 8 o 9 meses yo había dicho, está ella a cargo prácticamente de todo, ¿no? De conferencias de prensa, de todo lo demás. Te hago esta pregunta, porque por ahí, ¿por qué lo mantenían a Ginés? ¿Por la amistad con Kirchner? ¿Por la historia? ¿Porque no se animaban? ¿Por qué te parece que estaba en el puesto? Mira, hay una tendencia política ¿no es cierto?, en Alberto, a mantener todos los colaboradores. Es que abrir la discusión sobre la sucesión, eso reabre el tema Cristina-Alberto. Es decir, cada cambio que ha habido, que han sido bastante pocos, en general lo que han habido son avances de Cristina. Esto lo hizo muy reacio, a producir cambios. Ahora, acá yo te digo, hay un nombre que hay que ver, Krepak, el número 2 ahora de Bisotti, que viene a ser el número 2 del Ministerio de Salud de Kicillof en la provincia de Buenos Aires. O sea, ¿no es cierto? Claro, ese nombre, estamos hablando de las pujas internas dentro del gobierno. Yo creo que ese nombre, bueno, Bisotti cuando entró, o desde que entró, fue una persona con buena relación con Cristina Kirchner, ¿no es cierto? Y entraba un poco en ese tipo de esquema donde se ponía, primero, alguien peronista y como segundo, alguien más cercano a la vicepresidenta. Bueno, acá yo diría que se repite el esquema y Bisotti tiene que ser una persona que ahora, bueno, sí. ¿Cuál es el problema de Bisotti? No su competencia técnica, que la tiene, no su manejo político, que la tiene. El problema que va a aparecer ahora es, bueno, ¿podrían estas cosas hacerse en el Ministerio sin conocimiento el número 2? Es decir, me temo que va a aparecer una puja entre Bisotti y Krepak. Claro, totalmente, totalmente. Ahora pasa como en algún momento el pase de... ¿Te acordás del economista de María Eugenia Vidal a Macri, ¿no? El último economista? Es un pase de provincia a nación, ¿no? Claro, no, acá es un punto, en alguna medida es un avance sobre la nación de la provincia. Lo que totalmente pasa es que una política, como sabemos, ¿no es cierto? Hay un liderazgo bicéfalo, este mismo término funciona por la presidenta o la vicepresidenta comenzó el año, y entonces esto es lo que de una u otra manera aparece cuando se producen cambios. Claro. De todas formas, yo lo que decía Rosendo, y te lo pregunto, no, es una afirmación mía, pero es una pregunta también, es decir, que tomó rápidamente la decisión, obviamente que era un escándalo, de pedirle la renuncia a Ginés. Ahora bien,
Si Ginés hubiera tenido el apoyo, como tiene Guado de Pedro, de la vicepresidenta, le hubiera costado un poquito más, ¿no? Pienso que sí. Pienso que sí. ¿No es cierto? Yo tenía con Ocasis, uno es una escala, es decir, Bisotti era un poco inicialmente la presencia de la vicepresidencia en salud. Ahora pasa el número uno. Pero aparece después un nuevo número dos. Claro. Que también quizás están todavía más identificados con la vicepresidencia de la provincia de Buenos Aires. Pero comparto tu criterio, lo de Ginés hubiera sido mucho más difícil de cambiar. Exacto. ¿Qué lectura tenés de este viaje que va a hacer el presidente a México y de haberlo bajado a los que se vacunaron en forma VIP o privilegiada, caso Valdés o caso Tayana? Bueno, yo te diría que esto subraya la importancia política del tema. Porque evidentemente bajar los dos presidentes, las comisiones de relaciones exteriores del Congreso, implica un costo político importante. Antes de viajar a México, el presidente va a estar el 24 en México para el bicentenario de la independencia mexicana. Me parece que lo que esto nos está revelando es la dimensión política que tomó el tema. Exactamente, exactamente. Vos que sos un gran historiador, Rosendo, ¿qué similitud encontrás en la historia argentina con el momento que vivimos hoy? ¿Hay algún momento que te haga parecer a esta situación? Mira, me cuesta en este momento ubicar así. Por ejemplo, la fiebre amarilla, que quizás sea la pandemia más importante de Argentina en el siglo, a fines del siglo XIX, 1870, no se registró una situación de estas características, aunque en otra época el presidente, que era Sarmiento, no sufrió daños políticos por temar, ese tema, que se llevó 13.000 muertos. 13.000 muertos sobre una población de 1.900.000 más o menos, claro, ¿no es cierto? Claro. Ese fue el tema. Pero no hubo, este costo político. También los tiempos cambian, la opinión pública hoy es mucho más activa, los medios juegan un papel más importante, y también hay que ver que esto se produce con un año de pandemia que ha producido cansancio, ¿no es cierto? Y también con una situación económica que no es fácil, ¿no es cierto? Yo no encuentro un hecho parecido a esto. Por ejemplo, tuvimos la epidemia poliomielitis en 1956, que llevó a suspender clases por una semana, pero no tuvo episodios de esta, claro, característica. Nada cercano. Sí. Aprovecho y te pregunto, Rosendo, estamos hablando con Rosendo Fraga. Rosendo, ¿cómo ves la oposición? ¿Cómo está Macri? ¿Cómo lo ves a Macri? ¿Quién sería el candidato? ¿Cómo está Rodríguez Larreta? ¿Cuál es un poco tu visión de toda la oposición al gobierno? Mira, la oposición está dividida. No tiene liderazgo. Tampoco tienen una estrategia unificada electoral. Me parece que en esas condiciones, Macri por un lado, Larreta por el otro, Vidal para mí es un actor independiente en este cuadro, los radicales en Cambiemos, que están buscando crecer dentro de Cambiemos, que también tienen sus internas, ¿no es cierto? Carrió, y te diría que pues bueno, los dirigentes peronistas que están, ¿no es cierto?, en Cambiemos, pero además están los ultraliberales, como Per. Mira, todo hoy no hay liderazgo. También no hay estrategia clara, hay duros, moderados, etcétera. Yo creo que frente a la pandemia, la oposición critica, muchas veces con fundamentos, otras veces quizás no tanto. Ahora, frente a un hecho de esta magnitud política, la oposición va a tratar de capitalizarlo. Bueno, puede ser, pero cuidado, porque también hay subyace en la sociedad una crítica general a la diferencia, ¿no es cierto? En este mismo episodio de las últimas 24 horas
sí, el gobierno paga más costo político que la oposición, pero sin embargo en la gente se genera también una actitud que los importantes, los ricos, tienen, digamos, ventajas sobre la gente de unos niveles inferiores a ellos, ¿no es cierto? Guarda, y esto es general. Exacto. Mencionaste recién, y me da para preguntarte esto, Rosendo, mencionaste expert. Vos siempre has sido una persona muy actualizada, muy moderna, te dirías, y siempre, por supuesto, con gran conocimiento. ¿Cómo ves las redes? ¿Viste el crecimiento de Milei, el crecimiento de expert, el nuevo escenario con las redes sociales? Ahora ya no pasa todo por la televisión y la radio, sino que las redes sociales. ¿Cómo ves el surgimiento de nuevas figuras, entre comillas? Ahí te lo pongo a Lavagna también, que está muy callado, está muy tranquilo, está muy atrasado con respecto a Milei y expert. ¿Cuál es tu mirada de eso? Mira, Milei y expert crecen primero por la televisión. Ellos pasan de la televisión a las redes, no de las redes a la televisión, ¿cierto? Ellos de televisión van a las redes y no a la inversa. Te diría que en gran medida... Para vos sigue siendo la televisión el foco de atención más importante. Mira, yo te diría que para la política, la televisión primero y la radio después. Porque en política, las redes, ¿no es cierto?, viralizan los contenidos de la televisión que van eligiendo. Difícilmente es al revés, que llegue algo de las redes a ¿no es cierto?, de las redes a los medios. Este mismo hecho de que estamos hablando surgió de una radio, no de las redes, ¿no es cierto? Sí, para claro. Ponerlo ahora, en las redes se está generando infinidad de repercusiones ahora. Ahora, Milei y expert en política, yo te diría que han aprovechado la moderación de Larreta. Larreta ha jugado una estrategia de moderación frente al gobierno, ha tratado de estar cerca de Alberto Fernández. Su distanciamiento, me parece, fue provocada más por el kirchnerismo que por la Casa Rosada. Pero el punto, ¿cuál es? Larreta no es un hombre de confrontación con el gobierno, y muchos de los votantes de Cambiemos están en una actitud confrontativa. Los banderazos, por ejemplo, que hubo el año pasado, demuestran un sector de la oposición que quiere una posición activa. Y bueno, yo creo que esa es la situación política sobre la cual Esper y Milei han crecido. Un sector del electorado de Cambiemos que quiere una posición madura frente al gobierno. Te hago la última pregunta, Rosendo. Se vienen las elecciones. ¿Qué importancia tienen las elecciones? ¿Qué importancia tiene la justicia o para la justicia también esta elección? ¿Cómo ves esa relación entre poder y justicia? Bueno, poder y justicia, yo creo que, simplifico, conflicto. No es que el gobierno esté en conflicto con toda la justicia, pero claramente está en conflicto con la Suprema Corte, que es el nivel más importante de la justicia y que es un poder, es la cabeza de un poder independiente del partido. Y esto, cuidado, esto es institucional, ya no político. Un conflicto entre la Suprema Corte y el Ejecutivo es un conflicto institucional, no político. Yo creo que lamentablemente este conflicto se va a ir agravando, no atenuando, que sería, me parece, lo deseable. Y me parece que la vicepresidenta dentro del gobierno ha ido imponiendo en los últimos meses una actitud madura frente a la justicia que la que a lo mejor hubiera preferido el presidente. Exacto. Y con respecto a las elecciones, ¿cómo ves? ¿Qué se juegan? ¿Qué hay en juego en las próximas elecciones, Rosendo? Mira, yo te diría, el control del Congreso no está en juego. En el Senado pueden cambiar dos, tres bancas, pero no la mayoría absoluta del oficialismo. En diputados, estamos renovando la mitad de la Cámara de Diputados electa en el 2017. Cuando Cambiemos tuvo un triunfo importante.
Es decir, ahora renueva más diputados que cambiemos que el oficialismo. ¿No es cierto? Si es más fácil para el oficialismo ganar bancas que a la oposición. Entonces yo no veo un cambio sustancial en diputados. Pero, cuidado, el que saca un voto más, no un diputado más, un voto más, en la provincia de Buenos Aires, se queda con el triunfo nacional. Fue Vidal, por ejemplo, en la última legislativa, fue Massa en la legislativa anterior, fue Narváez en la del 2009. Entonces, y ese triunfo, yo diría, no cambia el rumbo, pero determina chances, posibilidades para la presidencial siguiente. Exactamente. Me hiciste acordar, el otro día fui a un asado que me invitaron al aire libre y llegó Francisco de Narváez. Entonces en un momento le dije, pensar que estoy con el hombre que le ganó a Kirchner. Y el colorado me dijo, no, él perdió, no le gané. Claro, claro. Así que bueno, ¿cómo están las clases con perfil, lo que estás haciendo? Contanos un poquito de eso, Rosendo. Va a empezar ahora, ¿no es cierto?, en marzo, y ahí, bueno, yo voy a hacer un curso de historia. Ah, estado en enero también, perdón, no. Sí, es decir, es un curso de historia a partir de una escuela de historicismo, de historia, que se llama Historia Contrafáctica. En inglés se llama What If, qué hubiera pasado, ¿no es cierto? Claro, vos tenés un libro de eso, escrito sobre eso. Sí, tengo dos libros, porque es algo que, vos sabés, a los latinos les parece perder el tiempo. A los anglosajones es una forma de aprender más, ¿no es cierto? Claro. Bueno, básicamente esto pasa que la historia pudo haber tenido otro curso. La mayoría de las veces no es inexorable lo que pasó. Y cuando uno revisa de esa perspectiva, te das cuenta de muchas cosas que habían pasado desapercibidas, ¿no es cierto? Desde si la invasión inglesa es inexorable, en fin, puedes empezar a revisar una serie de escenarios, ¿no es cierto? Si el proyecto del rey Inca de Belgrano se hubiera conquistado, etcétera, etcétera. Claro, exactamente. Rosendo Fraga, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y como siempre, mis respetos y nos vemos, nos cruzamos en algún momento. Bueno, muchas gracias a vos. Hasta luego. Adiós. Adiós. Rosendo Fraga, un lujo para nosotros tenerlo a Rosendo en la apertura de nuestro programa. Hoy, antes de ir ahora con los comerciales, lo vamos a tener a Martín Rebaudino en un ratito con su columna. Hoy vamos a hablar con dos chicos muy jóvenes, me encantan esas historias. Una se llama Delfina Collazo. Delfina es ingeniera y la agarró la cuarentena fuera de la Argentina y se volvió con su familia y empezó a trabajar en hace especie de manualidades y esas cosas. Y como decía recién Rosendo, puede en algunas circunstancias cambiar, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado? Sí, bueno, acá es preguntarse qué pasó con respecto a la pandemia que le cambió la vida a mucha gente. Y otros son unos chicos, que uno de ellos se llama Agustín Alarcón, que va a hablar con nosotros, son dos, el otro se llama Ignacio, que empezaron a vender relojes online. La empresa se llama Valcour, la verdad, para jóvenes. Cuando era un accesorio que prácticamente los jóvenes no usan por una cuestión de que vos querés saber la hora y mirás el teléfono. Así que, y tuvieron un gran éxito. Así que bueno, vamos a hablar con ellos dos como entrepreneurs. Ya más que entrepreneurs, Agustín, porque están, por ejemplo, el año pasado facturaron 31 millones de dólares, de pesos con la fabricación de los relojes que lo hacen en Hong Kong. Después vamos a hablar con Martina Lalor. Martina tiene agencia de viajes, pero es especialista en hacer excursiones a África, ama África, y le vamos a preguntar todo sobre ese viaje que puede llegar a ser una fantasía total para todo el mundo, hablar con Martina y fantasear con ese viaje a África. Y después uno de los grandes chefs, aparte de Martín Rebaudino que tiene su columna, uno de los grandes chefs que hay aquí en la Argentina, que viajó por todo el mundo trabajando para la cadena Hyatt, ahora trabaja en Four Seasons,
se llama Juan Gafuri. Juan está a cargo de todo lo que sea gastronomía dentro del Hotel Four Seasons de acá de la Ciudad de Buenos Aires. Un gran conocedor de carnes y de comidas y de fuegos y de todo eso. Así que va a ser un placer hablar con Juan Gafuri. Todo eso en el programa de hoy. Tenemos comerciales, después venimos con nuestros auspiciantes para continuar hasta las 3 de la tarde. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vago contiene nutrientes esenciales como los omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vago mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo, con el respaldo de Laboratorios Vago. Ahora con alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocé los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental, que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bien, y aquí estamos hasta las 3 de la tarde. Me quedo con una frase de Rosendo Fraga, que dijo que el problema de la vacunación VIP, ¿no?, de los acomodados que se vacunaban por sobre toda la gente que está temiendo por su vida y sobre las espaldas 50.000 muertos en la Argentina, es el mayor problema político que ha tenido el gobierno desde que asumió. Ahí tengámoslo en cuenta, una frase muy contundente de Rosendo Fraga. Tenemos nuestros auspiciantes y después continuamos con el señor seguramente Martín Rebaudino. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Muchas gracias a Sushi Club, que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Disfruta solo por hoy, atenti, el combinado Sushi Club de 45 piezas a solo 2.662 pesos. Donde haciendo tu pedido en www.sushiclub.com.ar/pedidos online. Este es un beneficio exclusivo solo para delivery y para takeaway. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar/beneficios, porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery, es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club. Y le recordamos, Maco, a la gente que nos pueden escuchar en ecomedios.com, pueden buscar también el canal de Ecomedios en YouTube
o en Spotify nos pueden buscar como Ecomedios Entrevistas y allí diariamente la radio va subiendo las entrevistas de la programación. La está rompiendo Ecomedios, así que felicitaciones. A ver, mientras Berbisky, Tayana, la familia de Moyano, su mujer y su hijo de 20 años, y Valdés, Eduardo Valdés, se vacunaban de espaldas a la gente, entrando por la puerta de atrás al Ministerio de Salud, a la sala que había armado Ginés para todos sus amigos. Recordemos que Ginés se quedó con 3.000 dosis de la vacuna para darle a toda su gente, ¿no? Mientras eso pasaba, la gente está desesperada y con ganas, con intención, con la necesidad de ser vacunada. Ayer colapsó la página, ¿no, Martín? ¿No, Marina? Sí, Macu, porque la gente, claro, como todos, se quisieron ingresar. Igual recordemos que en Capital es solo para mayores de 80 años. Ayer a las 14 comenzó. En la provincia también, en la provincia 70. En la provincia mayores de 70 y docentes también, que incluso esta semana comenzó la vacunación también en provincia. Lo que pasó en Capital fue que en el primer minuto la gente entró enseguida a la página, hubo 70.000 intentos de solicitud por minuto, en un promedio, y colapsó también la línea 147. Lo que está contando el diario La Nación en nota de tapa ahora es que recién hoy a la 1 de la madrugada terminaron de otorgar todos los turnos de esta primera tanda de vacunación en la ciudad de Buenos Aires para mayores de 80. Hay solo 40.000 turnos. A medida que van recibiendo desde Nación nuevas dosis, van a ir liberando turnos. Macu, vos me preguntabas la página antes para compartirlo con quienes están escuchando. En la ciudad de Buenos Aires, mayores de 80, la página es vacunacovid.buenosaires.gov.ar y ahí te redirecciona automáticamente a una página interna del gobierno. vacunacovid.buenosaires.gov.ar. Y en provincia, para el área bonaerense, es mayores de 70 y docentes que comenzaron esta semana, pero igualmente es distinto el mecanismo porque pueden anotarse todos y durante el año se les va avisando cuando les van tocando en los distintos rubros. vacunatepba.gba.gov.ar, solo para provincia. vacunatepba.gba.gov.ar. Antes de entrar en un terreno que me gusta mucho, que es el turismo, la diferencia, ¿no?, entre la provincia de Buenos Aires, Creplac o Keplac, no sé cómo se llama, de la Cámpora, que viene como segundo de Bisotti acá a La Nación, ¿no? Es el avance, más avance de la Cámpora sobre todo la estructura de gobierno, ¿no? Y la ciudad de Buenos Aires, que tiene un ministro de lujo que es Quirós, es Fernán Quirós, ¿no? Un ministro con un potencial, si todo sigue así, con un potencial político que es tremendo. Da gusto escucharlo al doctor Quirós, o creo que es doctor, no sé si es especialista en qué, pero que trabajaba en el Hospital Italiano. Es un placer escucharlo, realmente uno se siente seguro cuando lo escucha a Quirós. Y no lo estoy diciendo con ninguna predisposición política, lo estoy diciendo solamente a los efectos de la salud. Bueno, del otro lado de la línea está Martina Lalor. Nosotros nos gusta poner nuestra promoción de programa en Instagram. Para mí es la red social más divertida, la más buena onda. Después las demás, en Facebook nunca estuve, en Twitter es medio mala onda. Y hay que hablar, viste, te putean, todas esas cosas. Bueno, no me gusta. Y nosotros le hacemos mucho hincapié en Instagram. Y ahí también en Instagram, Martina tiene Red Mola, que es una página que está muy buena sobre los viajes a África. La tengo en línea. Martina, ¿cómo te va? Soy Macu. Hola Macu, ¿cómo estás? Hola a todos. Qué lindo todo estar acá, qué buena onda. Qué lindo conversar con alguien que ve los leones bastante cerca, o las jirafas. Ay, sí. Sí, es lo más. La verdad que el África es un destino impresionante, la verdad que es todo el continente, ¿no? Pero es impresionante, los safaris es una de las cosas que no se pueden creer. Que la gente va y los sorprende. Contame un poquitito, a mí me interesan las historias. Contame un poquito tú, ¿por qué haces este trabajo de ir a África? Creo que tenías una agencia o tenés una agencia de viaje, SWAM, ¿no? Creo que se llama. Sí. ¿Y cómo te especializaste en este destino? Contame un poquito vos en el mundo del turismo.
Yo en realidad era joven, hace 20 años, y siempre morí por el África. Veía Daktari, quería ser Paula de Daktari, todos los personajes, todo lo que era África me llamaba un montón. Y en un viaje me meto en un camión, mi primer viaje a los 20, que sale de Johannesburgo a Nairobi. Eran como 40 días en carpa en el piso, no había dormido en mi vida en carpa, no sabía ni hacer una carpa, ¿no? Y el primer día, una de las que estaba ahí, dice, yo la sé hacer, llovía, bueno, una dentro de ahí en más, hoy soy la experta número uno en armar carpa, porque 40 días te armo la carpa del tipo que quieras. Y eso había, eran perdón, viajes, ¿había sido a Johannesburg a pasear o a trabajar? No, yo fui en un viaje que se llaman los Overland, que son camiones que andan por todo el África. Es muy de lo europeo, cuando se toma, por ejemplo, un año sabático, por ahí van de Londres a Ciudad del Cabo y van enganchando camiones de distinto tipo, están preparados para el turismo, ¿no? Y van yendo por... Qué divertido. Sí, es muy rústico, pero bueno, eso era otra edad y qué sé yo, un día ibas a hacer el rafting en el Zambezi, que es nivel 5, entonces te decían, ay, vamos a hacer un paseo en bote, ah, qué divertido. Cuando voy diciendo, digo, esto no es un paseo en bote, le digo yo, eso es otra cosa. Pero cállense porque hay que escuchar montones de reglas de seguridad. Y el Zambezi es un nivel 5, ¿no? Que es un rafting por ahí el nivel más alto, ¿viste? Más peligroso. Entonces, claro. Bueno, todo. A chocho y de repente entendés por qué se llama white water rafting, porque te viene una ola y vos decís, ¿y por dónde vamos a ir? Y el tipo, el que maneja el coso, te dice, forward, como todos vayan para adelante, y vas para adelante y nada, el agua te levanta y te da vuelta. Qué sé yo, hay tantas cosas, hay mucho turismo de aventura, pero también hay mucho turismo de alto nivel. Cuando alguien te dice, voy a una carpa, si existe de la carpa iglú a la carpa que no existe un hotel tan lujoso como una carpa náutica. No, totalmente, perdóname Martina, te vi ahí en la cuenta tuya de Red Mola, una sí, carpa que parece una carpa esa de casamiento de 5 estrellas y además una grabación de un hotel que mostrás que es un hotel como si estuviera, qué sé yo, en París, no sé, una cosa así. Sí, no puedes creer, hay carpas que tienen, bueno, un servicio, hay una que está precisamente en Kenia, en el Masai Mara, que se llama Cotas 1920 y es de una familia de que empezaron como cazadores blancos. O sea, el cazador blanco era el que recibía al americano, al europeo lleno de plata, que venía a cazar animales, y que con el tiempo esa gente se vuelve conservacionista, porque ama tanto lo que ve, que entonces empiezan a hacer safari fotográfico, ¿no? Y te claro, hacen el safari como si fuera en 1920. Ahí hay unas, si te fijas en el blog, en Red Mola, hay unas bañaderas que son de lona, ¿viste? Están hechas, todo está hecho como si fuera en esa época, en la época de Hemingway, qué sé yo. Es muy está bueno. Aparte, ahora ya va en contra lo de matar animales, ¿no? Si no, le podemos preguntar al rey de España qué le pasó, ¿te acordás? Sí, en Botswana. Además, lo que sale, y sí, está en contra. Solo otra vez hay un señor que se llama, son una pareja, que se llama Derek Duberg y su mujer, que filman África por todos lados, ¿no? Pero no sabes las filmaciones. Recomiendo que lo sigan. Derek Schubert, con D-E-R-E-C-K, Hubert. Y hace unas filmaciones impresionantes, tiene campamentos muy buenos en varios lugares de África. Y él decía, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que puede hacerse para que no se case más? Porque, y entonces digo yo, la condena social, porque hoy hay a una persona que suma una foto con un león matado, recién, viste, casado, está mal visto. Antes era como re canchero. Totalmente. Pero hoy la condena social, la condena de los medios es bastante bueno. Aunque, por ejemplo, en esto de la pandemia que pasó hace poco, los safaris, ¿entendés? Empezaron, nadie fue. Y claro, todo el mundo decía, uy, los turistas que joroban los animales. Y todos los conservacionistas decían todo lo contrario, ¿no? Gracias a que están los turistas. Bueno, pará, me dispara una pregunta esto, Martina. Estamos hablando sí, con Martina Lalor, especialista en tours o en turismo en África. ¿Viste lo que pasó? Yo, por ejemplo, un día hablaba con una amiga y me dice, ¿vos no ves el cielo más celeste de Buenos Aires cuando todos estábamos adentro de casa? Claro, la polución, no había aviones, no, nada, o sea, empezó todo a estar mucho más natural. Yo creo que en la selva eso se debe notar sin gente pero, en
estas excursiones, ¿no? No, mira, fue muy raro porque todo el mundo pensó en eso, pero el que, fíjate que vos estás haciendo hablando de lugares muy grandes para mantener, para que estos animales vivan, y eso hace que la población de alrededor que necesita cosechar, sembrar, lo que fuera, quiera achicar el parque. En estos momentos de pandemia, que faltaron muchos laburos y qué sé yo, los turistas no iban, y esta gente que por ahí no tendría trabajo, y que siempre algunos cazadores furtivos había, al no haber turistas girando, era más peligroso para los animales, porque el turista girando, haciendo safaris, es como que están ocupando un lugar para que no entren los cazadores furtivos tan fácil. Entonces, había sociedades tratando de proteger al ranger, que es el que maneja el jeep o el que anda por ahí, para que el señor siga saliendo al campamento, porque eso hace que el cazador furtivo se cuide más. ¿Entendés? En totalmente, ese momento, totalmente. Ahora, te hago esta pregunta. Así como la gente que sube las grandes montañas, la Aconcagua acá cerca, el Himalaya, esas cosas que tienen vaquianos y gente de la zona que los acompaña. ¿En la selva existe también ese tipo de personas? Sí. En realidad, selva vas a encontrar más en la zona donde vas a ver los gorilas, ¿no? En Uganda, bueno, en Ruanda. Dije selva, perdón, desde mi ignorancia. Dije selva por decir, Sudáfrica, el tour, no sé por dónde es. Sí. Hay gente especializada, hay montañas también que se suben allá, que son famosas. ¿Entendés? En Kenia tenés el Monte Kenia y en Tanzania tenés el famoso Monte Kilimanjaro, que es como tiene toda una connotación romántica muy fuerte, ¿no? Que ahí la subida te lleva 7 días, más o menos. Claro. Martina, hacenos una descripción. ¿Cuántas veces, a ver, cortito esto, decime, después te pregunto algo más? ¿Cuántas veces fuiste a África? Uy, te digo ya, no sé, más de 60, 70, 80, voy 3 o 4 veces al año. A ver, a ¿conoces a lugares, Quique, ¿no? Camarata? Porque yo siempre tenía historias de Quique que había ido un par de veces a África. ¿Te suena el nombre o no? Es un amigo mío. ¿Quique qué? Quique Camarata, ¿te suena o no? Sí, porque yo, me resuena porque él hace salidas en Porsche, ¿no? Claro. Programas. Sí, este año, supuestamente, el que pasó, iban a hacerse uno en Namibia muy divertido, que van como locos con esos autos preparados especialmente cuatro, para eso. Sí, exacto. Sí. Yo además fui productora de moda hace muchos años en la revista Para claro. Ti. Así que medio que el del medio conozco a algunas personas, de nombre conozco a varias personas. Pará, yo no te conozco, pero alguna vez fui a una producción de moda que fue, mirá qué lujo, ¿no? En la Polinesia, y me llevó Quique, y fui, no sé si fuiste vos, con una empresa de Rosario llamada NASA. No, ojalá, a mí no me mandaban. Yo hacía más cabotaje. No fui. Bueno, escúchame, ¿cómo es? A ver, por ejemplo, se me dispara esta idea. En 2010 fue el Mundial de Sudáfrica. ¿Ese fue el mejor año? ¿Fue mucha gente para los tours tuyos? En realidad fue un año de gente que le gusta el fútbol, que no quiere decir gente que ama el África. La gente que llama un Mundial de Fútbol es gente que le gusta el fútbol. Y de paso, hacían 2 o 3 noches en safaris. En general, la gente que va al África va una primera vez, porque o viajó muchísimo y va al África, o es gente que va una vez y cuando fue una vez repite y repite y repite. Porque es como que ahí yo siempre le pongo mis itinerarios, que me esmero mucho en la carpeta, pongo, estuve picada por la mosca africana, una vez que se te mete abajo de la piel, no se te va nunca esa enfermedad. Para, y cuando vos decís repite, ¿es que van al mismo viaje o van a Sudáfrica o a África y van a otros lugares? ¿Cómo sería la cuestión? En realidad, el primer viaje yo siempre trato que la gente vaya a Sudáfrica porque es como más diverso, ¿viste? Tenés, además de la parte de animales, tenés ciudades divinas como Ciudad del Cabo, tenés playas muy lindas, y no es tan caro. Bueno, no es tan caro, depende de lo que vos le quieras poner. A partir de ahí, el que volvió y le gustó hacer un safari te va a pedir más. Y el segundo viaje te lo va a pedir a un Kenia o Tanzania. Y entonces elegís el Kenia o Tanzania de acuerdo a la migración, porque estos parques ya de Kenia y Tanzania, que tenés de un lado el Masai Mara y el otro el Serengeti, no hay alambrados. Entonces vos elegís, por ejemplo, ahora, en este momento, en febrero, el mejor lugar para ir a ver animales está en Tanzania, porque los animales están en el sur, la migración está en el sur del Serengeti. Entonces,
hay que saber muy bien organizar un viaje para no irte, por ejemplo, te vas a Kenia al Masai Mara y la migración está del otro lado, y vos querías ver la migración. Hay que estar muy informado. Sin Martina Lalor no voy a África, te aclaro. Ay, ojalá. Escúchame, para. Y la pregunta que se deben estar haciendo todos que nos están escuchando, ¿es peligroso? Porque vos vas en esos 4x4, no sé en qué lo llevas vos, o en esos camiones, o en esas camionetas, sí, esas van, no sé en qué, sí, pero no te no, vienen los todo. Animales, uno se hace toda la fantasía. ¿Cómo es eso? O sea, concretamente. En realidad, es peligroso de cuanto a un ataque de un animal, ninguno, porque el animal no en general, salvo que hagas una pavada y vos lo invadas al animal, nunca te va a atacar. Es como que muy difícil que eso pase. Si esas cosas pasan, es un animal que está muerto de hambre, excluido de la manada, medio loco, viste, un león, digamos, pero en la historia de mi toco madera, no pasa en general nunca. Y en cuanto a seguridad, es aseguro se lo llevaron preso, ¿no? Pero con sentido común es una cosa muy fácil. En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, puedes manejar perfectamente y está bárbaro. En los otros lugares, en general, te llevan, no estás vos libre, no es un que vos manejás, ahí te llevan y te traen y estás en lugares relativamente buenos. Además, en esos lugares puedes hasta hacer safaris a caballo, hay muchas caminatas, hay safaris, canoas, entendés que te metes en ríos que hay hipopótamos y qué sé yo, y hay mucho turismo de aventura y hay cosas más tranquilas. ¿Tenés alguna anécdota de esas en una carpa, en una noche, que dicen, che, me parece que hay un león afuera? ¿Algunas cosas de esas que se pueden parecer divertidas o no sé, o en ese momento de vivirlas muy especialmente con temor y esas cosas? ¿Tenés anécdotas de ese tipo? Yo no le tengo nada. Agarraste a alguien que no le tengo miedo a los animales, pero por ejemplo, en estos que te digo, las canoas, son canoas que van por ríos que están infectadas de hipopótamos, ¿entendés? Entonces, cuando vos vas pasando, vos ves los hipopótamos a una cierta distancia, es el animal más peligroso del África porque es el más invasivo, el que respeta mejor su territorio, entonces vos como que vas golpeando abajo la canoa haciendo ruido para que el tipo salga para arriba y ver cuán lejos o cerca lo tenés y retrocedés. Y eso, después hacíamos eso en el Zambezi y dormíamos en unas islas, bajaba el guía, no, acá no hay nada. Imagínate, estábamos 10 días, 10 horas haciendo canoa, yo dormía en Colgada de la Palmera igual, ¿entendés? Y a la mañana siguiente veías unas bostas de animales, y decías, ¿pasaron elefantes o pasaron hipopótamos? Yo ni me enteraba, porque dormía y dormía. ¿Entendés? Pero los tipos no te van a atacar, es muy raro. El animal que te ataca es porque vos te fuiste a meter o entre su hijo y él, o le invadiste el lugar, o alguna cosa así. Qué increíble. Qué increíble. Sí. ¿Cuántos argentinos pensás que estuvieron de tour en África? ¿Tenés una estadística? No tengo ni idea. Pero igual llegar es bastante complicado. En este momento la única compañía que nos está llevando es Ethiopian Airlines, que es una compañía bastante buena, muy buena. Sí, mi hijo voló el año pasado, el 2018, 2019. Yo recé 25 Padres Nuestros, pero me dijo que era bastante buena. No, es que es una compañía como una American Airlines, como United, perfecta, no es Emiratos Árabes, que Emirates, viste que es paquetísima. Esta es de las compañías cuatro estrellas, bien, y tienen vuelo Buenos Aires, San Pablo, Addis Abeba, y desde ahí se desparraman, como es el hub para conectar África, hasta que aparezca de vuelta la TAM. Es el vuelo que tomó mi hijo, te juro, Martina, no es por nada, pero me recé todo, cuando iba por el Atlántico para África, yo digo, por Dios. Pero me dijo que era bastante buena, buena. Perfecta, te digo la verdad, tendrías que rezar entonces cada vez que viaje, porque es perfecta, porque es una compañía que invirtió muy bien en hoteles, es perfecta. Te hago esta consulta. Primero, una personal. ¿Cómo pasaste 2020? Porque me imagino cuánto hace que no viajás ahí a Sudáfrica. Y después, ¿cómo hace la gente que te quiere contactar o que tiene interés? ¿Y a partir de cuándo pueden empezar a hacer esos tours nuevamente? O si es que no los estás haciendo. Yo volví el 3 de marzo pasado la última vez y a los 10 días no salió más nadie. Viste, vino la cuarentena y volviste, todo eso. Menos mal que volviste, porque si no te tenías que quedar allá. Sí, 10 días más y me quedaba allá. Y después, en realidad, yo ahora tengo gente en África, lunas de miel, porque los chicos jóvenes están como
Yo creo que como antes la gente viajaba al África, el que iba a investigar del National Geographic Society, iba, sabía que iba a correr riesgos, ¿entendés? Y se largaban iguales, eran viajeros aventureros. Yo ahora tengo gente en Tanzania, en Zanzíbar, pocos, poquísimos, nada casi, ¿entendés? Y fueron por Etiopía. Y ahora van a Sudáfrica. Y el problema de esto, que por ejemplo, que un ejemplo, Etiopía no te pide nada. Tanzania, por ejemplo, no te pide nada, ni PCR te piden. ¿Entendés? Claro. Entonces decís, porque el presidente desconoce la enfermedad, creo, una cosa así, no lo entendí muy bien. Entonces, pero además son lugares que vos vas con tres gatos locos, entonces la posibilidad de contagio es muy difícil. Claro. Igual claro, son lugares que si te llega a pasar algo no son ideales para que te pase, pero la gente joven, viste, que pasó la... pasa esta enfermedad, no tan, yo le tengo mucho más respeto que un chico joven. Claro, claro. Y por este, ahí asintomáticos decís vos, bueno, por ahí capaz son más fuertes, sí. La persona más sí, joven sí tiene menos posibilidades. Salen, se abrazan, yo no me abrazo así, qué sé yo. Pero bueno, este, y sí tengo gente que está queriendo, la gente quiere viajar, la gente quiere volver a sentir esa emoción de estar en... el que es fanático del África, en un jeep al atardecer, poniendo la puesta del sol y escuchando a los leones rugir. Es como que la gente quiere volver a... los que amamos África, queremos volver a ir, ¿entendés? O sea, ahí vamos a tomar los recaudos, pero vamos a ir. Te hago una última pregunta, porque si no, no me lo voy a perdonar. ¿Qué comen en esos tours? Porque a nosotros nos gusta mucho la gastronomía. ¿Qué tipo de comida se come ahí? Bueno, la carne, como la Argentina, no hay en ningún lugar del mundo, ¿no? O sea, que alguien que olvidémonos. Pero en realidad se come muy bien, porque podés comer... Claro, vos después, de repente, el hotel que vayas, vos te vas a sentir más libre de comer ensalada o no comer una ensalada cruda. Pero podés comer pollo con puré, con arroz, con papas fritas, carne, que no es como la de nuestra, pastas. Comida normal, bastante normal, no te creas. Salvo que empieces a ir a comer comida local, que qué sé yo, son como más guisos. Los sudafricanos sí, sí, hacen mucho guiso. Claro. Claro, o sea que hay que tener, como en todo viaje, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que uno come, que son comidas locales que por ahí no estás acostumbrado. Y después tenés el menú internacional en los hoteles y demás. Pero yo me refería a cuando salís en esos jeep y a la noche te estás en carpas, esas cosas, ¿qué tipo de comidas te hacen? ¿Hacen asados? Eso, sí, pero es impecable lo que pueden hacer en carpas. Las carpas están con cocinas armadas. Hay carpas que son semimóviles, ¿no? O sea, que se mueven de las temporadas, por ejemplo, en Tanzania o qué sé yo, en Kenia, se mueven, no, en Kenia no, en Tanzania se mueven con los animales, o sea, en una época están en el sur del Serengeti y después pasan al norte. Pero vos vas a la carpa y tenés baño también, tenés ducha. Claro. Ducha que te la rellena, no es que vos tenés ilimitada el agua que puedes hacerla correr, pero tenés inodoro. Algunas carpas hasta tienen aire acondicionado, es increíble, depende del lugar, ¿entendés? Algunas tienen hasta jacuzzi en las terrazas donde estás. Ah, totalmente. Te hago la última pregunta, Martina. Entre que salís y llegás a destino en un día, ¿cuántos kilómetros más o menos recorres? No es tanto, porque en realidad vas muy despacio, porque todo esto está abierto, esto está bueno para el que va con la cabeza abierta, porque vos vas y quiero ver leones, no ves leones, pero hoy viste manadas de elefantes, manada de búfalo, o, ¿entendés? O sea, es como que estar... El viaje, esto es como decir que la vida que te lo sorprenda. No es que por ahí, obviamente en Sudáfrica vos vas y tachás los cinco grandes, viste que eran los cinco grandes porque un cazador cazaba cinco grandes y eran los más importantes, que es el búfalo, el rinoceronte, el elefante, el león y leopardo. Pero también querés ver un chita corriendo, querés ver las jirafas corriendo, querés ver tantas cosas, ¿entendés? Esto, en realidad se hacen a la mañana se sale muy temprano a la mañana, al amanecer, porque es cuando empieza la actividad. Todos los animales se despiertan con el sol, se empiezan a mover con el sol. Cuando se pone más pesado el calor, en general se ponen más bajo la sombra, no hay tanta actividad y se vuelve a salir tipo 3 o 4 y algunos son safaris nocturnos también con claro, con faro. Yo debería haberte preguntado cuántos kilómetros se recorren aproximadamente desde principio a fin del tour. No lo sé. Es una semana, ¿cuánto dura? No es mucho, depende, porque además depende de donde estés, en Sudáfrica que vas a manejar vos, pueden llegar a, no es mucho, pero por ejemplo en los demás lugares, en muchos de estos lugares, la conexión con el próximo lugar es una avioneta, no es en auto. En la avioneta en África, por ejemplo, vos salís y decís, yo odio las avionetas, ¿no? Pero, por ejemplo, te dicen, ay, sí, salís mañana, y de repente te dicen, bueno, hay dos escalas, porque pasás a dejar
dos parejas en dos campamentos que están en otras zonas. No me digas dos bajadas. Los hoteles. ¿Viste? Ay, no, yo odio las bajadas, ¿viste? No, tremendo. Aparte son aeronaves muy chiquitas. Te hago una pregunta general para no, digamos, porque es una pregunta de dinero. ¿Entre cuánto y cuánto sale por persona un tour así? Hablando de 15 días. En Sudáfrica, 15 días, depende. Acá lo que te va a cambiar el amperímetro es si vas a una reserva privada. Eso ya es caro. Si vos vas a parques nacionales donde vos entras manejando, pagas un safari aparte. Mira, te voy a decir, es muy muy amplio. Puedes gastar en 12 días de $1,000 por persona y te puedes ir a fortunas, ilimitado, porque claro, hay campamentos que pueden llegar a salir hasta $2,000 por persona por noche. ¿Viste? Es muy, muy, muy amplio. O están estos camiones que te dije que yo, cuando hice mi primer viaje al África, de Johannesburgo a Nairobi en camión, fue el mejor viaje de mi vida. No he subido ni un mango, ¿viste? O sea, era rústico, ¿viste? No. Hay de todo. Totalmente, totalmente. Yo cada vez que escucho Johannesburg, acá hubo un periodista que esa ciudad la nombró, no sé qué, y se hizo muy famoso porque le hacían el chiste al tipo porque decía Johannesburg, que es un periodista deportivo, y que recién cuando te escuchaba vos me reía, dije, lo voy a compartir, aunque mucha gente no lo entienda. Martina, fue un placer hablar con vos, qué lindos viajes que hacés. Ay, sí, la verdad no es por nada, me mato, me encanta. Quiero trabajar, este año que no trabajamos casi nada, es como que estamos, ¿viste? Viene una luna de miel y estás para, ¿viste? Para lo que quieran, porque querés trabajar. Y sí, totalmente. Ojalá que sí, siguen con la agencia de viaje, ¿cómo es la organización de ustedes? No, sí, seguimos, sigo teniendo cotizaciones, te digo, tengo gente en África, pero es un 2%. Pero que es mucho menos que en épocas normales, digamos. Muy, muy, muy menor, pero creo que todos nos vamos a tener que acostumbrar, o además la vacuna ahora va cada vez a haber más gente vacunada yo creo que te van a pedir, como se pide el certificado de fiebre amarilla, un certificado de vacunación de COVID, y mismo hoy, si en Argentina vos tenés, para volver a la Argentina, vos tuviste este COVID hace no sé cuánto tiempo, 90 días máximo, creo, es algo así, vos presentás un certificado de tus anticuerpos y entrás sin hacerte un PCR. Claro. Martina Lalor, muchísimas gracias, te mando un beso y gracias. Gracias a vos, ¿eh? Un placer, adiós. Martina Lalor, ahí estaba. ¿Rodrigo? Bueno, Rodrigo me parece que se ausentó del teléfono. El periodista que decía Johannesburg era... Macu, acá estoy. Acá estás. Estaba muteado. Cherkis Diallo era, ¿te acordás? Que decía, no sé por qué era... Sí, me acuerdo. ...viste con Johannesburg. Nosotros en Radio con Vos, en el 2018-2019, el operador, que es un crack, se llama Alejandro Heredia, muy divertido, me ponía... yo venía hablando no sé qué y por ahí salía Cherkis Diallo y decía Johannesburg. Entonces, cuando le escuché recién a Martina decir dos o tres veces Johannesburg, me acordé de Cherkis Diallo. No habrá entendido nada, Martina, le pido disculpas. No, no creo. Tenía ganas de decirle, de contarlo. Pues qué linda nota, ¿no? Qué lindo irse a África, ¿no? Muy interesante, muy interesante. Qué lindo. Realmente, bueno, a todos los que amamos el turismo y demás, les debe haber encantado. Bueno, tenemos comerciales y venimos... Obviamente, gracias a Osdepim, a Casablanca, a mi amigo Dieguito Russo, a Sushi Club, a Laboratorios Vagó, a Leo Talarico de Laboratorios Vagó, a toda la gente que nos apoya durante todo el año, a la gente de Arcor, que seguramente el mes de marzo ya empezarán. Así que bueno, tenemos comerciales y venimos. ¿Cómo venimos, Rodrigo, ahora? ¿Qué nos falta? ¿Delfina? Ah, lo tenemos a Juan Gafuri, el capo del Hotel Four Seasons, un gran chef, y por supuesto Rebaudino después. Y Agustín Alarcón, que es son los dos chicos estos que inventaron o que hicieron un reloj argentino, que en realidad se hace en China, pero es un reloj que tiene mucho éxito entre los jóvenes. Cuando ese accesorio para jóvenes ya dejaba de existir, ellos se jugaron y la pegaron. Enseguida volvemos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.
No aplaudamos al mosquito. Combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351. Con MGN Salud todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583. RENEM número 117924. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. youtube.com/ecomedios1220. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vago contiene nutrientes esenciales como los omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vago mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo, con el respaldo de Laboratorios Vago. Ahora con alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocé los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca a las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Estoy pensando que el home office, como estamos haciendo nosotros el programa desde casa, con Marina desde su casa, Rodrigo desde su casa, solamente con Javier trabajando en la radio, es todavía muy útil, ¿no? Porque yo cada vez que veo y leo en programas o en lugares en donde va mucha gente, se siguen contagiando. Caso Paula Chávez, por ejemplo, que con su programa de televisión en Telefe se ha enfermado, ¿no? Y entonces está en una emergencia viendo cómo sigue el programa, el curso del programa con esas cosas. Es decir, cuando yo escucho algunos programas que están todos en el estudio, me da temor, porque todavía esto está en un momento, si bien ahora vinieron, entre comillas, buenas noticias, en el sentido que bajaron los contagios, no fue lo de fin de año y enero, pero hay que tener siempre mucho, pero mucho respeto. Punto para esto, mando saludos a Cristian Dátola, que no lo mencioné hoy, nuestro productor, a ver si me pone celoso. Tenemos comerciales y enseguida seguimos con nuestro programa. Vamos a hablar con Juan Gafuri, un chef capo. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando.
Muchas gracias a Sushi Club, que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Disfruta solo por hoy, atento, el combinado Sushi Club de 45 piezas a solo 2.662 pesos. Haces tu pedido a través de www.sushiclub.com.ar/pedidos online. Este es un beneficio exclusivo solo para delivery y para takeaway. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar/beneficios, porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery, es salir adentro, pedir delivery en Sushi Club. Le recordamos, Maco, a la gente que pueden seguirnos también, escucharnos en ecomedios.com o en el canal de Ecomedios en YouTube, o en las entrevistas del programa pueden a partir de mañana buscarlas en el canal de Spotify como Ecomedios Entrevistas. Gracias, Marina. Sí, y aparte de decirle, ahora se lo estoy contando a Juan, que ahora lo voy a saludar, y a todos los que están, que después Rodrigo lo llama y les manda la entrevista para que la tengan, por si la quieren poner o colgar. Muy bien. Sus redes sociales y demás, así que... Bueno, estoy siguiendo mucho en redes a Juan Gafuri, que está en línea, es un chef muy reconocido argentino, pero que anduvo por todo el mundo, la cadena Hyatt, que lo llevó por todos lados, y él se llevó por todos lados con ese trabajo, esa experiencia. Pero estos días lo vi con su familia en el norte argentino. Yo digo que lo que hizo esta pandemia es que todos los que iban a José Ignacio, acá, ya no digo por Juan, lo digo por todos, empezaron a sacar fotos del norte o del sur, o de, no sé, o de Costa Esmeralda, que ahora la descubrieron, o de Pinamar o de Cariló. Yo lo que digo siempre en mis... Yo escribo mucho en mi Instagram, lo uso de Twitter muchas veces, y digo, ojalá que cuando esto pase, el coronavirus pase, los argentinos también sigan visitando Argentina, ¿no? Y que no solamente por ahí se vayan afuera. Pero bueno, Juan Gafuri está a cargo de todo lo que sea rico y bien hecho, y fuegos y todas esas cosas que tiene el Four Seasons, acá en Buenos Aires, con Elena, con Pony, que es un bar maravilloso que abrieron en 2013, creo que Elena, y con Nuestro Secreto, que es una parrilla acristalada que hay ahí en los jardines del Four Seasons. Lo quiero saludar. Juan, ¿cómo andas? Soy Macu. ¿Qué haces, Macu? ¿Cómo andas? Todo muy bien, por suerte. Un placer. Yo cuando te veía estos días con Salta y estuviste, que creo que en Cafayate y esas cosas, yo flasheaba decir, qué lindo encontrarse con un tipo así que diga en un momento, digo, ¿sabes qué? Voy a hacer un asado. ¡Ah! Oh, ¡qué lindo! Bueno, estuvimos haciendo algunas cositas. Tocó hacer unas humitas ahí con una familia que produce cosas de la tierra que nos mandan a Buenos Aires de vez en cuando. Y la verdad que, nada, uno lo hace por placer y compartir con la familia y con los amigos, ¿no? No, es que yo creo que debe ser el mejor momento. Porque, por ejemplo, estar con una persona del conocimiento que vos tenés y que diga en un momento, clavo una estaca, hacemos un asado, pongo unos vegetales y, no sé, hacemos un par de ensaladas. Debe ser un placer, y abrir un vino, debe ser un placer que ustedes mismos deben disfrutar a lo loco, ¿no? Totalmente, totalmente. La verdad que bueno, yo hace ya 20 y pico de años que estoy en esta carrera y soy técnico en electrónica, nada que ver, pero ¡oh! pero descubrí que la gastronomía era mi modo de vida y lo vivo en todo momento, ¿no? Como vos decís, contame, no solamente en mi trabajo. Contame la historia, Juan. Contame la historia tuya con la cocina y, bueno, lo que me acabas de decir, ¿no? Que habías estudiado otra cosa. Mirá, yo el secundario hice técnico y siempre lo que era la cocina me atraía como un joven. ¿Sos de Buenos Aires? Contanos eso. ¿Sos de acá? Yo soy rosarino. Nací en Rosario, viví casi toda mi vida en Buenos Aires hasta que con Four Seasons empecé a viajar por distintos países y trabajar en distintos países. Pero la verdad es que cuando terminé el secundario empecé ingeniería en sistemas, porque creía era lo mío, también soy fanático de la tecnología y demás, pero después me di cuenta que el día a día de la ingeniería y demás no era lo que me atraía, sino que la cocina era lo que me atraía. Y yo eso lo mamé desde chiquito con mi abuela paterna y mi mamá, que siempre cocinaban variedad de cosas, ¿no? Mi abuela hacía pulpo, hacía perdices, hacía... no sé, caracoles, lo que fuera. Cada vez que íbamos a Rosario y nos quedábamos un tiempo allá a pasar
vacaciones o lo que fuera, siempre estaba ahí al lado, ¿no? Entonces, después el otro atractivo era la televisión, que cuando yo era chico ya estaban grandes chefs como Gato Dumas, vino Dolly y demás, y siempre era un atractivo, qué sé yo, en lugar de ver otros programas, siempre me enganchaba con programas de cocina, siempre, siempre. Y entonces, cuando vi que estando ya en la UTN no nada pie con bola y no era lo que me hacía feliz, bueno, ahí opté por empezar a estudiar gastronomía. Estudié en The Boy Trainers, que es una escuelita en Ezeiza. Ahí claro, ya estabas en Buenos Aires. Claro, sí, en realidad yo desde muy chico con mis papás vinimos a vivir a Buenos Aires. ¿Vos sabés que hay alguien que me dijo el otro día también que estudió en esa escuelita de Ezeiza? Me parece que es pastelero. Sí. García puede ser el pastelero que creo que estudió ahí también. Puede ser. ¿Sabés de quién te hablo, no? No me acuerdo cómo se llama. Que tiene Blanco, creo que se llama la pastelería acá en Palermo. Ah, no. Don Blanco. Pero hay varios, digamos, en esa época era una de las. Había un par más, pero no habían tantas escuelas de gastronomía. Sí. Es una escuela de una empresa suiza y bueno, teníamos en ese momento teníamos profesores suizos, franceses y argentinos. Y bueno, la verdad que ni bien empecé a estudiar, me enganché totalmente, y lo bueno que tenía es que te dan oportunidades desde el inicio de empezar a hacer pasantías. Así que yo en el año, creo que en el 98, ya empecé haciendo pasantías en hoteles, en restaurantes, en pastelerías, en distintos lugares, hasta que empecé con un trabajo formal, en el sentido de que dejé las pasantías, empecé con un trabajo remunerado, en la hotelería, ¿no? Y bueno, así empecé y ahora ya hace 20 años que estoy con Four Seasons. Claro. ¿Cuántos países recorriste, Juan? Mira, trabajé en Estados Unidos, en California, en San Diego, después en México, en Punta Mita, que es la costa del Pacífico, al norte de Puerto Vallarta. Después hice la apertura de un restaurante que es un steakhouse que se llama Bourbon Steak en Washington. Y después me fui a Sharm el Sheikh, en Egipto, en el Mar Rojo, de donde vengo hace ya 9 años y medio que volví a Buenos Aires. Y bueno, toda esa carrera acompañado de mi mujer, de Guadalupe, que la conocí en el hotel, en este mismo hotel, cuando empecé hace 20 años. Qué increíble. O sea que ella también trabaja en el rubro, está por lo menos... Trabajaba en servicio y bueno... no hay mejor forma de conocerse de un lado del patio y del otro. Escúchame, vos estás a cargo de 3 lugares que a mí me encantan. Vos sabés que este programa se llama La Barra, ¿no? La Barra de Macu. Sí. Y es porque por los amigos, porque a mí me encanta hacer amigos, y por la barra, por las barras de los lugares. Una de las barras preferidas mías de Buenos Aires es The Pony. Me encanta ir a esa barra, me parece una barra espectacular. Y la verdad que, digamos, Pony, Elena y después vino Nuestro Secreto, que son los 3 restaurantes y bares que tenemos en el hotel. Los empezamos en el 2013 y la verdad que fue todo un cambio para lo que era la hotelería, ¿no? Era una gastronomía, coctelería mucho más, cercana a la gente, ¿no? Y de alguna manera rompimos con eso. No, y aparte un cambio en cuanto a lo empresarial, porque hubo una inversión muy, muy importante ahí. Sin duda, bueno, ahí hace 11 años, más o menos, vino el señor Guardí, que es el propietario del hotel, y bueno, tenía una decisión de hacer todo un cambio importante en el hotel y una gran inversión. Se invirtieron alrededor de $50 millones en todo lo que es el hotel, de los cuales... alrededor de 6 es en los restaurantes y bares. Claro. Que es mucho dinero, ¿no? Y bueno, se hizo un cambio increíble de todo, de lo que participé con el equipo de ese momento en lo que era el proyecto de diseño del lugar y también el concepto, ¿no? Que era lo más importante y que necesitábamos para que la gente descubriera, ¿no? Hoy, gracias a eso, el negocio casi en su totalidad de los restaurantes y bares depende solamente del público local, porque es un atractivo más dentro de la ciudad, ¿no? Que antes quizás no, la gente no se atrevía.
Ahí vos estás a cargo de todo y tenés, sos un super capo de todo eso. Hay un sistema de que hacen ahí con la carne que se llama Dry Aged. ¿Qué es qué significa, Juan? Bueno, dry age es un proceso de maduración de la carne. La carne siempre requiere de un proceso de maduración. Lo que tiene es que originalmente se hacía de esta manera, que básicamente es el músculo o la pieza entera, normalmente con hueso. Nosotros principalmente, aunque no solamente, usamos el tren de bife, que sería el bife ancho, el bife angosto, el lomo y demás. Y es un proceso que se hace en cámaras y heladeras especiales que tienen controlada la humedad, el flujo de aire y la temperatura. Entonces, originalmente se maduraba de esta manera. Primero se hacía solo la media res entera, ¿no? Se oreaba, que era un proceso de maduración, porque hay que dar un cierto tiempo para que la carne logre una terneza, ¿no? Después del rigor mortis del animal, requiere de un tiempo para que unas enzimas dentro del músculo vayan actuando y vayan de a poquito tiernizando las fibras, ¿no? Claro, y se va deshidratando esto también, ¿no? Bueno, y este proceso, a diferencia de lo que es el wet age, que el wet age es en la bolsa vacío, que es lo que más se ve hoy, digamos, ¿no? Porque de alguna manera la ventaja que tiene el wet age es que no tiene tanta merma. En el proceso de dry age hay una merma, que es esta deshidratación natural que se da, que la gran ventaja que le aporta a la carne es una intensificación de sabor. Y también hay un proceso dentro de este tiempo, digamos, de maduración, en donde van creciendo levaduras, hongos y demás naturales que le dan un aporte característico a cada carne y lo hace único, porque es como el caso de los quesos, ¿no? Que hoy los hongos y demás en los quesos que tienen hongos hoy están controlados, ¿no? Vienen deshidratados y de esa manera se le aporta al queso el hongo, por ejemplo un camembert o lo que sea. Bueno, en este proceso de maduración de la carne se va dando un crecimiento natural de distintos hongos, distintas familias de hongos, que le van aportando un sabor único a esa carne. Claro. Entonces, lo hace un proceso muy artesanal, porque hace que mi carne dry age sepa un poco diferente a otras carnes dry age. Claro, digamos. Claro. Juan, vos sabés que yo soy un apasionado de la gastronomía, tengo un gran amigo que está en línea, que tiene su columna de gastronomía aquí en mi programa desde que empezamos, y yo supongo que ustedes dos se conocen, supongo, es Martín Rebaudino, y estoy hablando, hola Martín, con Juan Gafuri. ¿Se conocen ustedes? Por supuesto, hace años. ¿Cómo estás, Macu? ¿Cómo va? ¿Qué tal, Juan? ¿Bien? ¿Qué haces, Martín? ¿Cómo andas? Bien, alegría juntarnos con los amigos ahí, estuve escuchando lo del dry age y todo, lo del vacío, muy interesante. ¿Qué tal, Juan? ¿Qué tal, Martín? Muy bien, por suerte. Todo bárbaro. Acá, a punto de volver al hotel, que estábamos hablando con Macu de un viajecito que hicimos en familia al norte. Espectacular. Qué lindo. Tenés que seguirlo a Juan Gafuri, Martíncho, tenés que seguirlo en Instagram, que muestra unas fotos lindísimas. Miren, mientras estoy hablando con ustedes dos, me acuerdo de una frase que me decía Edelweiss en Libertad y Corrientes, mi querido Pepe Parada. Me miraba y me decía, Macu, siempre con los número uno. Siempre. Eso me decía. Y qué bien, los escucho a ustedes y es verdad. Con los número uno. Bueno. Me lo enseñó Pepe. Bueno, varios meses, ¿de dónde no se conocen? ¿Cómo es el tema de ustedes? A ver, ¿qué tanto se admiran? Bueno, de la vida, de la gastronomía de hace años. No sé cuántos años, pero ya lleva más de 20 años, un poco más capaz que nos conocemos. Sí, totalmente. Desde tu época en Oviedo y después, cuando volví al país, que ya empezaste tu propio restaurante y demás. Y siempre la gastronomía te va juntando, ¿no? Siempre hay algo, tanto del lado de los juegos como del otro lado, ¿no? Disfrutando quizás de un evento entre amigos o lo que sea. Así que siempre hay momentos de reunión entre los cocineros y así es como uno se va conociendo y como nos conocimos con Martín, ¿no? Y vos tenés que decir, Macu, siempre, Juan, vos necesitas un proveedor y vos lo llamás a cualquier hora, el tipo te atiende. Eso es que, la verdad que yo
que es difícil, muchos colegas no te dan los datos, pero bueno, vos llamás a Juan y lo que necesiten siempre está. Qué lindo eso, ¿eh? Qué lindo eso. Vos sabés que ayer le contaba a mi hijo con respecto a una persona, lo voy a nombrar, a Ignacio Vial, el papá de Juana y de Nacho. El otro día lo llamé para pedirle un contacto de una persona muy importante. Y yo, viste, fui muy precavido. Y Ignacio inmediatamente me puso en contacto con él. Hay muchas personas que no lo hacen a eso. Y lo que acabas de contar vos, en otro sentido, es también muy parecido, ¿no? Hay que ser muy gentil y muy abierto para hacer eso. Yo creo que hay que ser abierto y compartir. Y bueno, lo dice Martín, ¿no? De los proveedores y demás, siempre también fomenta a un futuro más sólido de la gastronomía, ¿no? Porque si entre todos colaboramos... A todos, porque... Exacto. Bueno, yo les encontré ahí algo en común. Vos, recién, Juan, hablaste de un proveedor del norte y Martín es un gran impulsor de proveedores argentinos, de todas las zonas. Totalmente. Me tocó pasar por donde él se abastece de los cabritos, de los chivitos, a la vuelta. Ah, ahí por Quilino, en la Fute. Exactamente, pasé por Quilino. Y me acordé automáticamente de vos, Martín, así que... Es un pueblo chiquito, muy un pueblo rural, hermoso, ahí muy cerquita de Danfunes, es la ruta que te lleva a Catamarca, y esa zona es súper, el suelo salitroso, hay mucha salina, y es lo que necesita el cabrito. El cabrito generalmente come de los árboles, no va rumiendo, sino él come directamente, no come el pasto, sino va comiendo el de los árboles. Come el piquillín, todos los arbolitos, suele comer de ahí. Por eso es una carne súper rica, sana, porque no come otra cosa, nada más que los arbolitos, todos los pequeños brotes. Mirá vos, hoy le decía yo a Juan que es un placer encontrarse con ustedes y que les hagan un asadito y eso. Juan se reía, me decía que sí. Y yo me acuerdo que hace 15 días estabas en la cumbre vos, Martín, y me decías que estabas con tus amigos que comiendo un cabrito. Yo decía, ¿cómo no? Y no te encontrábamos. Digo, de estos están todos en pedo abajo de un árbol. ¿Sabés? Dije, mañana te atiendo, después me olvidé del tercer día. Una radio. ¿Me entendés? O sea, tremendo, tremendo. Bueno, les quiero decir que ustedes dos están hablando con un señor que tuvo de casualidad la suerte de ser el primer invitado al programa del Gato Dumas y de Ramiro. ¿Pueden creerlo? Mirá vos. Un irresponsable el gato, un irresponsable total. Qué grande el gato, lo que ha hecho para la gastronomía, ¿no? Totalmente, un fenómeno. Monstruo, un adelantado. Me acuerdo. Y hoy en día todos seamos reconocidos, ¿no? Sí. Totalmente. Maravilloso. Y él siempre decía que lo que más le gustaba comer era milanesa con papas fritas y huevos fritos. ¿Y hay algo mejor? No, por eso, te cuento, Juan, yo te cuento que cuando pedía el delivery de Rux a casa, yo lo llamaba a Martín y decía, por favor, Martín, me mandás tu milanesa, que no hay con qué darle, son las más ricas del mundo. Bueno, es un commodity que la verdad que... se come en cualquier momento y se disfruta en todo momento. Hola. Entonces, me parece que es espectacular, ¿no? A mí también, yo soy fanático también. Fanático de la milanesa, sí, con papa frita y huevo frito. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo quisiera alguna noche comer con ustedes dos y reírnos y que me cuenten historias y anécdotas de la gastronomía que me fascina. Así que, Juan, yo te quiero agradecer. Te vamos a molestar en otro momento para nuevamente salir a conversar. Así que, nada, agradecerte esta charla. Igualmente, muchísimas gracias. Y bueno, organizaremos esa cena y charlaremos mucho más ahí en privado también. Será un placer. Bueno, muchas gracias por la invitación. Juan, fuerte abrazo, Juan, querido. Abrazo, Martín. Nos vemos prontito. Buen fin de semana. Igualmente. Adiós, saludos a la familia. Gracias. Chao. Mirá vos qué lindo, Juan Gafuri, el capo de chef del Four Seasons. Ni sabía que ustedes eran tan amigos. Y Martín Rebaudino, el dueño y empresario y chef de Rux, ¿no? No tenía este dato, Martín Cho. No, sí, hace años que nos conocemos, es súper humilde. Mirá que ha estado hace años que viene ya saliendo la San Pellegrino. Yo, como te dije recién, uno necesita algún dato, algún contacto
él siempre está y lo mismo yo con él, ¿no? O sea, siempre nos hemos llevado muy bien, es muy buen cliente mío también, viene con la familia de la Cava. Escúchame, no sabía eso. Bueno, el otro día cuando lo contacté, yo contacto a la gente por Instagram, cuando lo contacté, él estaba en el norte, me contestó a los 3 minutos y me dijo cosas tan lindas de mí, que yo dije, pero qué humilde que es esta persona, no lo podía creer, impresionante. Así que bueno, ahí ya nos pusimos a divertirnos y a soñar con esta conversación que tuvimos recién. Sí. Macu, acá estamos. Che, no te pude atender recién, vino un malón de gente. No te preocupes, pero te quedaste, ya me estoy quedando sin tiempo. Te cuento que ya la siguiente media hora tengo 2 entrevistados, así que decime rapidito qué ibas a hablar, tenemos que hacer todo muy exprés porque pulpo, ya no tengo tiempo. El rey de los mares, el pulpo, que creo que no hablamos todavía, que es un producto tan noble y rico. Generalmente tiene eso de que la gente se le complica cocinarlo, que le sale duro, que se pela, que, bueno, me gustaría contarte un poco lo que es la cocción y cómo manejarlo para que no te salga contalo, de la mejor contalo, manera. Pero resumilo en minuto y medio porque no tengo tiempo, Martín Chó. Es muy fácil. Primer secreto, descongelarlo directamente, lo sacás del freezer y va directamente a una heladera de la noche anterior, lo sacás. Al día siguiente lo tenés que cepillar con un cepillo de estos de plástico de lavar la ropa, cepillar bien las ventosas, quitarle toda la arena. Después tiene 8 tentáculos, se separan 4 y 4, se separa lo que es la cabeza, se tira la boca y los ojos, eso se lo descarta. Después se pone agua a hervir con una cacerola grande de acero que sea buen conductora de temperatura. Una vez que ese agua hirvió, se agrega el pulpo, se lo sumerge 3 veces, se lo deja que se vaya al fondo en el pulpo, levanta hervor, y una vez que levanta hervor son entre 30 y 35 minutos. Después se apaga el fuego, lo deja reposar en esa agua de cocción hasta que prácticamente se enfríe, y después solamente los tentáculos se cortan, se pone primero el pimentón dulce, pimentón grande, si puede ser español de la Vera, el pimentón de la Vera, que es súper rico, y aceite de oliva virgen de que tenga muy baja acidez y nada más. Arbequina, alguna de estas, palo, manzanilla, que le va muy bien al pulpo. Así que esta es la receta de cómo cocinar el pulpo y prepararlo a la gallega, acompañado de papas. Qué rico, las papas españolas, ¿no? Es la que se cultiva mucho en Galicia, la Kennedy. Qué lindo, con un poquito de papas españolas ahí con pimentón y aceite de oliva, ¿no? Sí, no hay cosa mejor. Y se sirve siempre en plato de madera, en un plato de madera, y nada más. Y respetar, usar el mejor de aceite de oliva que tengas en tu casa. Martíncho, querido, te agradezco la atención porque fui el otro día con Juan, con Kiara, la novia de Tommy, a comer. Sí, y me convidaste un plato que habías hablado el sábado pasado. La codorniz. ¿Viste qué rica? Qué rica. Codorniz, riquísima. Muy, pero muy rica. Marco, así que sueño con el pulpo para esta semana, cuando vaya. Cuando vengas, mira, le hice 20 años, así que nos sale siempre de maravilla. Fuerte abrazo, Marco. Bueno, a la gente que nos está escuchando, vayan a Rux, que queda en Ascuénaga y Peña. Es un lugar maravilloso, lindísimo. Y Martín es un capo. Y me alegro que no nos hayas podido atender hoy porque estabas trabajando, Martín Chó. Gracias, Marco. Fuerte abrazo. Un abrazo fuerte, gracias. Tenemos comerciales y después venimos con 2 notas, ¿eh? Delfina Collazo y Agustín Alarcón, de Valcour. Ya venimos. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación. Se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación. Un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha, mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos, denominados prototipos 2 y 3 aulas, y otros de gran envergadura, alcanzando ya la construcción, mejora y ampliación de 550 escuelas.
se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras. Se han abierto 9 escuelas de educación especial. 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos. 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales. Gobierno de Santiago del Estero. Sigamos creciendo. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. facebook.com/ecomedios1220. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vago contiene nutrientes esenciales como los omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vago mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo, con el respaldo de Laboratorios Vago. Ahora con alarmas Comahue, protege tu casa por 580 pesos por mes. Contrata el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar, elegí Comahue y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocé los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos, iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor, el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo, te acerca a las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Marina, adelante, por favor. Sábanas, acolchados, frazadas, Casablanca, con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanquería.com.ar. La obra social OSDEPIM te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor OSDEPIM, un servicio de alta tecnología, podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada. Súmate a la telemedicina y hacé tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales. OSDEPIM, te estamos cuidando. Muchas gracias a Sushi Club, que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Atento para que puedas disfrutar solo por hoy, el combinado Sushi Club de 45 piezas a 2.662 pesos, haciendo tu pedido en www.sushiclub.com.ar/pedidos online. Este es un beneficio exclusivo solo para delivery y para takeaway. Conoce bases, condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar/beneficios, porque pedir en Sushi Club es mucho más que pedir un delivery, es salir adentro. Pedí delivery en Sushi Club. Adelante, Macu. Muchísimas gracias, Marina. Voy a hablar ahora con Delfina Collazo, a quien conozco de muy chiquitita porque es la hija de unos amigos muy queridos míos. Y tiene un talento, es ingeniera, ahora vamos a hablar con ella. Vivió afuera, la agarró la pandemia, se vino a su casa. Y ahora está haciendo, yo creo que hoy lo dije, ¿no? La pandemia y la cuarentena nos ha cambiado la vida a muchos. Y por ahí encontró su vocación. Ahora hace unas cosas tan lindas. Collazo.delfina tiene su Instagram. Pueden ver ahí su cuenta. Hace cosas con cerámica que son lindísimas. La tengo en línea. Delfi, ¿cómo andás? Hola, Macu. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, ¿vos? Lo que no sé especificar es sos ingeniera, ¿no? ¿Estudiaste ingeniería? No, soy diseñadora industrial. ¡Ay! No te puedo creer. Mirá vos, por no chequear a mi amiga,
Mirá vos, yo parecido, me jugué por ingeniería. Parecido, acá, no, soy no. diseñador industrial, claro. Y trabajaste sí. en Argentina cuando te recibiste, trabajabas ahí en el Tigre, ¿no? Sí, trabajé un tiempo en un astillero cuando terminé la facultad. Va, en realidad antes de terminar. Después también trabajé en un estudio de diseño industrial. Y también trabajé con mi mamá, que es diseñadora de interiores. Así que un poco de todo antes de irme. Claro, ¿y te fuiste a dónde? Porque te fuiste a especializar, fuiste a seguir estudiando, contanos un poquito esa parte. Sí, yo estudié acá en la UADE la carrera y después trabajé un tiempo y en el 2019 me fui a Nueva York a hacer un máster de diseño industrial a Parsons y bueno, estuve casi un año, un poquito menos y me agarró la pandemia, así que todo se volvió online, como todo el mundo, y volví para Buenos Aires porque tanta incertidumbre y qué sé yo, pero claro. quería estar acá. Obvio, y ahí empezó una etapa muy importante de tu vida, pero espera, un segundo antes, ¿habías estado en un astillero? ¿Trabajabas con alguien que hacía yates o barcos, esas cosas, no? Sí, sí. Qué lindo eso, ¿no? Porque vos venís de una familia que les gusta mucho a tu papá, a tu abuelo, a todos les gusta sí. mucho la náutica, ¿no? Sí, siempre desde chiquita estuve muy... Que iba al río, que mi papá tenía lancha cuando éramos chiquitos y ahora también. Así que siempre estuve como muy en el mundo acuático. Y qué bueno, fue una experiencia bueno. muy divertida, muy distinto a todo lo que conocía. Bueno, y ahora esa diseñadora trabaja en cerámica y por lo que podemos ver... Che, no sé, vos tenés dos cuentas. A ver, decime cuál es tu cuenta de Instagram, porque vi dos cuentas tuyas. ¿Cuál es sí, la que sirve para decirle a la gente? Tengo una que es como la mía privada y la pública, donde pongo todos mis okay. trabajos, es collazo.delfina, es la que mencionaste. Collazo.delfina, para que sepan aquellos que están escuchando y que manejan no, Instagram. Doble L y Z. A doble L y una sola Z. Ok. Sí. Mirá vos, lo dije mal. Contame, no tengo mucho tiempo y sabés que después de vos viene un chico que la rompieron haciendo relojes, que de la nada, y son de la zona también de Tigre, se pusieron a hacer relojes, se llaman Valcour, la marca de relojes, que se los fabrican en China y están teniendo mucho éxito entre los jóvenes. Y me tenía ganas de conversar con ustedes dos y me estoy quedando con poco tiempo. Contame tu trabajo con la cerámica, esa vocación, esas cosas lindísimas que estás haciendo. Bueno, a mí siempre me gustó mucho el diseño y el arte, pero como que mi formación formal, digamos, la facultad y el máster y mi trabajo y todo, siempre fue como más volcado al diseño industrial. Pero bueno, siempre como que hacía cursitos, y o sea, toda la vida hice, desde que era chiquita iba a taller de arte. Y lo que me pasó en esa cuarentena fue que de mayo a agosto fueron mis vacaciones, digamos, de verano, que acá era en invierno, y nada, dije tipo, bueno, ¿y ahora qué hago? O sea, mi plan me había cambiado por completo, yo quería estar en Nueva York, hacer una pasantía, buscar un trabajo, y nada, de repente estaba acá, y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad a esto que tanto me gusta, y siempre me gustó, pero nunca me daba la oportunidad de hacerlo en serio, y encontré la manera de usar la cerámica, que era algo que también hago hace mucho tiempo, pero nunca lo había aplicado de esa manera, como en obras de arte, digamos, como siempre hacía más productos utilitarios. Bueno, y empecé así a hacer una serie, que le puse serie 27, porque hace poquito había cumplido 27, y me encantó, y como que descubrí todo un mundo nuevo y una manera nueva y diferente, para mí al menos, de ser diseñadora industrial, que eso también lo descubrí un poco en Nueva York, que como que yo siempre había estado muy empapada de, digamos, como la manera más tradicional, digamos, de ser diseñadora industrial, como hacer producto y trabajar en empresa y qué sé yo. Y nada, y cuando estaba en Nueva York descubrí como todo este mundo nuevo para mí, que era como que podía vincular estos dos mundos que a mí me encantaban, que eran el diseño y el arte y la cerámica, y que existía un vínculo entre todo que me costaba tanto encontrar. Así que nada, la cuarentena, el encierro y no tener otra cosa para hacer en el momento me dio la oportunidad de hacer esto que siempre uno vive en la vida como muy apurado y dije, bueno, ya que tengo 2 meses que no sé qué voy a hacer, voy a intentarlo. Claro. Y nada, y ahora sigo haciendo eso. Qué bueno, me encanta. ¿Cómo hace la gente para que si te quiere comprar tu obra,
la quiere ver, te quiere conectar? ¿Cómo te parece el canal más rápido y más directo? Lo más fácil ahora es por Instagram. Ok. ¿Cuál es te hago una última pregunta. ¿Cuál es tu inspiración? Veo flores, veo colores. ¿Cuál es el digamos, así cuando te sentás a trabajar o estás a punto de empezar, ¿por dónde pasa tu creatividad? La verdad que es muy difícil, porque a mí me inspira todo en la vida, pero donde más encuentro cosas que noto que traslado a las obras y a lo que hago es en la naturaleza, las texturas, en una piedra, en cómo son las hojas de una planta, cómo se refleja la luz en el agua. La naturaleza, la verdad, si tuviera que elegir una cosa. No se la pierdan, entren a Instagram, Collazo, una sola Z, punto Delfina. Es maravilloso lo que haces, muy, pero muy lindo. Delfi, seguimos hablando en otro momento y no te pierdas la nota que viene de unos chicos que como vos, jovencitos como vos, y también de la zona de Tigre, tienen un negocio genial con un accesorio que prácticamente ya no se usaba, que son los relojes. A mí porque me encantan, pero a los chicos jóvenes, muchos los relojes no les van hasta que llegó Valcour. Un beso, Delfi. Muchas gracias, Marco. Un beso grande. Un placer. No se la pierdan a Delfina, no se la pierdan. Diseñadora industrial, hace cosas en cerámica y obras de arte maravillosas. Lo tengo a Agustín Alarcón en línea. Agustín, ¿cómo andás? Hola, Macu, ¿cómo estás? Buen sábado para vos. Igualmente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte, sí. La verdad, muy tranquilo. Estaba hablando con Delfina, que es diseñadora industrial y que toda esta pandemia la sacó de su estudio y su trabajo en Nueva York y se la trajo ahí a Tigre. Y bueno, está haciendo cosas lindísimas con la cerámica. Y hoy leía la historia de ustedes estos días, de Valcour, y cómo empezaron, y ustedes trabajaban en dos lugares, y a los pocos meses pudieron dejar de trabajar ahí, y empezaron a vender, y el primer día que pusieron, no sé si vendieron dos, tres relojes. ¿Cómo se les ocurrió el mundo de ese reloj o ese accesorio cuando todos los chicos miran el celular para la hora? Sí, Macu, es interesante lo que decís. La verdad es que nosotros desde un principio, cuando empezamos a debatir con mi socio sobre el mercado de los relojes, decíamos, bueno, pero obviamente para ver la hora no lo van a usar, así que, porque eso ya es algo del pasado. Pero teníamos mucha fe en que podíamos convertirlo en un accesorio de moda, en un accesorio que acompañe el look de alguna ocasión especial, lo mismo todos los días, de los jóvenes, lo pensamos para que los jóvenes retomen el uso del reloj, y por suerte parece que la idea picó, por así decirlo. Es genial la idea. Yo cuando lo leí el otro día, vos sabés que yo amo los relojes, te aclaro que soy un amante, no conozco mucho, pero soy un amante de los relojes. Y hace poco, hará un año y medio, le pregunté a Martín Leu, que es el dueño de Simonetta Orsini, ¿qué temor tienen ustedes, los que aman los relojes y los que saben, con el mundo y la llegada del mundo de los teléfonos? Porque el teléfono mató el reloj. Y después ya empecé a cambiar un poco, porque Apple Watch empezó a hacer relojes y muy cancheros, muy lindos, muy cómodos, muy muy fashion. Y dije, pará, o sea, el reloj también sirve acá, no el celular no tapó el reloj. Totalmente, es como una reinvención casi del producto, porque entre los smartwatch y estas nuevas tendencias, relojes un poco con colores distintos a los que nosotros se nos vienen a la cabeza, materiales distintos a los que se nos vienen a la cabeza cuando pensamos en un clásico reloj, me parece que es como un poco una reinvención del reloj, sobre todo de su uso, ¿no? Porque obviamente nunca desapareció, pero sí, tal vez ha dejado de usarse, y creo que ahora es un poco la revancha con estos relojes más lindos, como le decimos nosotros, y además los relojes inteligentes, ¿no? Qué lindo. Yo leí la historia, saqué la nota de ustedes de La Nación, me encantó. ¿Qué pasó entre aquellos tres relojes, o cuatro o dos, que vendieron aquel primer día que colgaron en 2017, mayo de 2017, ahora que han vendido 31 millones de pesos el año pasado, creo, ¿no? Con las escalas de ir a ver a los proveedores a Hong Kong y todo eso. ¿Qué pasó en estos años? Sí, increíble. Fue un viaje, porque ese primer día, que siempre digo, el 11 de mayo del 2017 a las 6 de la tarde, no me olvido más, cuando prendimos la tienda, nosotros, es simpático porque nosotros habíamos hecho un cálculo de que si más o menos vendíamos entre 3 o 4 por día, todos los días, íbamos a poder, a los pocos meses, renunciar al trabajo. Y el primer día, bueno, el primer día vendimos 4,
Y fue una locura, fue un excelente augurio. Después, obviamente, no vendimos cuatro todos los días, hasta bastantes meses más adelante. Pero ya el primer día dijimos, wow, no lo podíamos creer, ¿viste? Y la verdad que todo lo que fue pasando, a mí todavía a veces me cuesta creerlo, por más de que le puse todo el cuerpo al proceso, pero sí, haber ido a China, estar relacionado con las fábricas de allá, poder abrir en Perú, poder abrir en Chile, con un producto que creía en desuso, acá en Argentina cada día vender más, mismo en este año tan especial de la pandemia, poder desarrollarlos, que la empresa crezca, poder tomar gente, la verdad que me lo preguntás y se me vienen un montón de imágenes a la cabeza, la verdad que fue un viaje, desde ese 11 de mayo hasta hoy, un viaje, que estoy acá hablando con vos. Qué genial, te felicito, Agustín, te felicito porque más allá de que yo sea un amante de los relojes, no es algo que lo estoy haciendo por mí esta nota, lo estoy haciendo porque me parece un incentivo para los chicos que nos escuchan, lo que recién hablábamos con Delphi también, con Delfina, sí, con sus trabajos de cerámica, o sea, alentar a los chicos que se puede hacer desde... Y aparte ha cambiado tanto el mundo, ¿no? Que ustedes no tuvieron que abrir ni un local, lo hacen todo digitalmente y se adelantaron a este mundo que nos presentó la cuarentena, ¿no? Sí, totalmente. La verdad es que nosotros desde un principio sabíamos que queríamos todo digital y que no íbamos a gastar esfuerzo y tiempo en poner un pie en la calle, por así decirlo, como se dice normalmente, o en un pie en algún centro comercial, y todo ese esfuerzo que uno tal vez gasta en eso, enfocarlo en tener un muy buen servicio online. Ah, y bueno, claro. Las vueltas de la vida hicieron que el e-commerce este año pasado, con todo lo que sucedió con la pandemia, nos encuentre muy bien parados, por así decirlo. Así nos enseñó ya hace un par de años, y lo conocimos ahora estos años muy fuertemente, Marcos Galperín, ¿no? Con todo este tema de lo que acabas de contar vos, el dueño totalmente. Totalmente, el dueño de Mercado Libre, sí, totalmente. Él es algo que vio hace tiempo ya. Perdón, no te escuché el final. No, que decía que es algo que él vio hace tiempo ya, esta tendencia, ¿no? Exactamente. Lo genial de Agustín tuyo y de Nacho, ¿no? Ignacio se llama tu socio, ¿no? Exactamente, Macu, sí, exacto. Me encantó el hecho de ver en ese reloj, en ese accesorio, la vinculación con los jóvenes. O sea, esa me parece que es la idea fundamental. O sea, que yo creo que en alguna noche o algún día tomando una cerveza dijeron, che, este es el puente que tenemos que conseguir. Sí, es muy lindo que lo digas y que lo resaltes porque encima esa vinculación se volvió un vínculo totalmente real porque nuestros clientes, la mayoría, tienen entre 18 y 30 años, un 70% de nuestros compradores. Entonces es algo que realmente sucedió, no solo que lo pensamos, ¿viste? Eso le da un toque muy especial. Totalmente. ¿Qué es Valcour? ¿Por qué se llama Valcour la marca? Valcour se llama porque Valcour es un semidios de la navegación, de la mitología germana vikinga, y se caracteriza por, o se caracterizaba, o así lo cuentan, por navegar manejar su navío, no importa las circunstancias, o sea, haya tormenta o no, manejarlo con la misma, con el mismo ímpetu, sobre todo. Entonces siempre las leyendas contaban eso a Valcuri y nos sentimos muy identificados porque en ese momento nosotros no teníamos casi capital para arrancar, teníamos un trabajo que nos consumía casi 10 horas diarias, entonces decíamos, bueno, nos sentimos identificados con esta idea y por eso le pusimos el nombre Valcour. Creo que empezaron con $3,000, ¿no? Exactamente, sí. Con $3,000 yo tenía justo $2,000, Nacho tenía 1,000, le presté 500, hicimos 1,500, después me lo devolvió. 50 y 50. Exactamente, 50 y 50, y así arrancó. La verdad es que lo cuento y no lo puedo creer. Porque encima en ese momento, $3,000 no era lo que son ahora encima, ¿no? No, totalmente. Te felicito, mira, me voy a salir del profesional para ser un poco papá. Mis hijos, tengo tres, dos de ellos están a cargo de una marca con dos amigos más que se llama Undefined, vea, Undefined. Mira, sabes que la conozco, ¿eh? ¿Lo conoces? Sí, de verdad, y no te lo digo por decir, por quedar bien, los tengo de Instagram totalmente. Exactamente, Undefined-BA, son BA, genios, sí. yo los felicito todos los días. Les pedí, mis hijos nunca me escuchan, les pedí que me escucharan con vos, porque yo creo que te tienen que conocer. A mí me encantó la historia de ustedes y modestamente mis hijos y sus amigos hicieron una empresa divina también, ¿me entendés? Me imagino, totalmente. Me gustaría que se conozcan, ya lo haré posible. Sí,
Totalmente, Macu, 100% dispuesto. Me encanta siempre charlar con chicos que están en la misma que nosotros, me encanta. Un placer, Agustín, te mando un abrazo fuerte. Un abrazo y gracias por el espacio, Macu, que estés muy bien. Igualmente, adiós. Agustín Alarcón, de Valcour, chicos, se puede, en la Argentina se puede, hay que tener una idea, hay que buscar, porque un reloj no es una idea original, es algo que existe hace mil años, pero ellos pensaron en el reloj más barato, un reloj que no salga un dineral, y lo buscaron y lo pusieron como una moda para los chicos, genial. Bueno, Marina, gracias, ¿eh? Gracias a vos, Macu, a Rodrigo y a toda la gente que está del otro lado, como cada sábado. Lindo, lindo, lindo haberte tenido. A Javier Martínez, muchas gracias. A Cristian Dátola, nuestro productor general, pero muchísimas gracias. Y me voy a dedicar a escucharlo en un minuto para que nos cuente del deporte al señor Rodrigo. Así es, Macu. Hoy 4 partidos de Copa de la Liga, a las 17:10, Godoy Cruz, Estudiantes y Lanús, Defensa y Justicia. Lo que hablábamos al principio del programa, 19:20, Racing Aldo Civi. Y cierran la jornada a las 21:30, River Central en su nuevo Monumental. Y para irnos un poco del fútbol, Macu, vamos a tenis. Pará, dame un segundo antes. Hoy River inaugura su cancha. Y espero que a Gago no se le ocurra empezar a ganar en Aldo Civi justo hoy, ¿no? Vamos a ver qué pasa, Macu, en el cilindro. Sí, River en el Monumental, luego de 182 días de obra, va a volver a su casa. Y para separarnos del fútbol, Macu, tenis. Mañana, lindo horario para nosotros. La final de la Australian Open. A las 5:30 de la mañana, Novak Djokovic va a estar enfrentando a Daniil Medvedev, el serbio que es el dueño de Australia. Se peleó con el coach el otro día, se reputearon con el coach. Se pelearon. El partido es una cosa insólita, eso nunca lo había visto yo. Insólito. El bueno, serbio y la chica que ganó esta mañana, ¿cómo se llama la que ganó? La japonesa Osaka, sí. Exactamente. Osaka como el restaurante de acá de Buenos Aires y como la ciudad de Japón. Sí, le ganó a la norteamericana Brady, que el serbio, te decía, Djokovic va por su noveno Australian Open y su tercero consecutivo, una bestia. Qué genio, ¿eh? Que lo frenó en seco al ruso ese que venía... Hay un jugador ruso que había ganado en toda su carrera $400,000 y solamente en este torneo pasó y ganó como $1,000,000, o sea, ganó casi 3 veces o 2 veces más de lo que tenía. Como le pasó a nuestra tenista en Roland Garros, ¿cómo se llama nuestra tenista...? La chica de Rosario, de acá. Podroska. A Podroska, que había ganado también. Tenía creo que $500,000 ganado toda su carrera. Y en Roland Garros no sé cuánto ganó, como un millón más. O sea, el doble de lo que había ganado en su carrera. Claro, el ruso que decís es Aslan Garstev, que Djokovic le ganó la semifinal. Exacto, y él le había ganado al Peque. Exactamente también, Macu. Mañana 5:30, prendidos. Vale, 5:30 nos levantamos. 5:30 de la mañana, me encanta. Es para un partidazo, me encanta. Excelente, obvio. Un abrazo, gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Gracias, Javier Martínez, en la operación técnica. Nosotros nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas aquí en Ecomedios. Pásenla muy bien. Chao, chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.